El mecanismo COVAX ha confirmado al gobierno de Nicaragua que recibirá las próximas semanas una nueva donación de 199.200 dosis de vacunas que podrían reforzar el esquema de vacunación desarrollado en el país. Este nuevo lote es parte de la donación del gobierno de España, quien el pasado 3 de septiembre donó 333.700 vacunas y se afianza como el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Dios, confiamos en Dios que el anuncio que se nos ha hecho ya de que en los próximos días estarán llegando a nuestro país 199.200 dosis de vacunas se concrete. Esperamos en Dios, ya está confirmado por el organismo COVAX que nos anunció que llega y es una nueva donación. Solidaridad del gobierno de España, agradecemos y agradecemos al mecanismo COVAX, a la OPS, a la OMS, a la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua que representa a la OMS, a la doctora Etienne, quien ha hablado tanto, Carice Etienne ha hablado tanto de la necesidad de que esa cooperación solidaria en términos de las vacunas para todos los pueblos no solo se dé, sino que crezca, para que protegiéndonos, inmunizándonos, creemos nosotros, podamos vencer en algún momento las peores formas de la pandemia, porque con la vacuna, según dicen también los expertos, se avanza en cuanto a que la protección es para que el padecimiento, el mal, el virus se presente de manera no letal. Con respecto al calendario de vacunación, las autoridades ya brindaron los puntos para la aplicación de las segundas dosis del inoculante ruso. Managua y Río San Juan son los departamentos para desarrollar la vacunación este viernes. Y la vacunación, una parte, precisamente mañana viernes vamos a estar en el centro Carmen Lau, segunda dosis. Todos estos días y la próxima semana también son de segunda dosis en Managua, también en el ENIN, también en el taller de transmisión de enfermedades de transmisión vectorial en Distrito 4, segunda dosis, decíamos toda segunda dosis, en San Carlos, Río San Juan, en el Centro de Salud Adolfo Larga Espada, en el Instituto de Medicina Natural, en el Centro de Salud Los Chiles, en el puesto en frontera San Pancho y en el municipio El Castillo. Viernes 10. En el caso de, esto es del puesto de frontera de San Pancho, es por la tarde a la 1. Todas las otras jornadas se realizan a partir de las 8 de la mañana. Y mañana vamos a estar informando sobre la vacunación el día sábado 11 y el día lunes 13. No se deja de vacunar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.